Bueno, hoy estamos en un nuevo video, en la continuación de la serie, segundo video ya de la serie. Saludito Fernando, hoy andamos aquí con Fernando. Vio que, bueno, van a decir algunos, bueno, nah, no voy a poner ni atención a lo que van a decir. Porque hace lo que van a decir, yo me lo imagino. Entonces, pero bueno, Fernando nos va a ayudar un ratito, él quiere ayudarnos un ratito. Porque bueno, no está trabajando, hoy es día domingo, él no trabaja, entonces quiere ayudarnos un poco. Dominguito para descansar y él nos quiere ayudar porque él le gusta ayudar. Más ahorita que no ha venido ni Ernesto tampoco. Más que desde tempranito llegó y dijo que quería ayudar. Es que desde aquel día me está preguntando, desde aquel día me está preguntando que qué día iba a ser. Y ustedes van a preguntar, ¿cómo le dicen ustedes qué día va a ser? Me entro al calendario y le digo qué día pues va a ser. Así como Ernesto, a veces me pregunta cuándo va a venir Ernesto. Y yo le digo más o menos cuántos días faltan para que él venga. ¿Cuándo sé yo cuándo va a venir? Porque él viene de sorpresa. Solo dígale, Frank, no sean crueles, él se ofrece. Ajá, él se ofrece, no sean crueles. Entonces, ahorita van a decir, ¿para dónde van? Ahorita vamos a pedir una recaudación de globos, vejiga, ahí es lo mismo. Vamos a pedir una recaudación de adornos para la fiesta porque se nos acabaron y nos quedamos sin adornos, dijo. Entonces vamos a ir a ver quién nos colabora. Por eso llevamos bolsas por ahí, dijo. Si es posible, ya las vejigas vienen infladas, no hay problema. Así las aceptamos. Así no nos toca a nosotros. Ajá. Creo que la mayoría ya conoce estos callejones, dijo. Estos callejones ya son famosos, dijo. Yo no los conocí. Varias veces ha venido por aquí. Estos callejones ya son hasta famosos. Sí, aquí ya. Aquí está casita de Lupita. Aquí está la casita de Lupita. Creo que enseñaron cómo quedó pintada. Creo que no lo puedo quitar la primicia. Perdoncito ahí, Kunta. Ahí está la paloma, dijo Kunta. Y sí, aquí estamos donde doña Marlene. Uy, los chuchitos. Buenas. Recibo el luz. Recibo el luz, dijo. ¿Será que ya comió la chucha? Y no ha comido, ya nos comió a nosotros. Que pasen ellos primero porque yo le tengo miedo a los chuchos. Así los muerden a ellos, no a nosotros. Hola Lucy. Por aquí está la famosa Lucy, dijo. Bien conocida, es famosísima, dijo. Conocida en todas las plataformas. Yo gente acá esa perrita es brava porque le han quitado los pelos, entonces anda brava porque la dejaron calva. Bueno, aquí veníamos a pedir una recaudación, dijo, para la fiesta navideña. Por eso traemos una bolsa. Churrumino. Usted preguntándose qué traerán, dijo. Repartiendo algo andan, dijo. Hoy no están los patrones. Entonces veníamos en lo que... Ya les había dicho la Marlene, ¿verdad? En lo de los adornos. Entonces sí, para los que se pregunten qué venimos a hacer por aquí, venimos en lo que es a... No enfoca de ahí. En la decoración, porque la fiesta va a ser aquí. Le dijimos a doña Marlene que si nos prestaba el local y dijo que sí, que estaba bien, que nos podía prestar, que no había ningún inconveniente. Ja, no pierde tiempo. Sí, él ya va comenzando, en lo que hablan él ya infló unos cuantos. Porque, se van a preguntar por qué, porque allá en la casa se puso muy lodoso donde lo íbamos a hacer, o sea, y teníamos que poner un canopy también, que le íbamos a ir a traer, pero sí nos va a complicar un poco porque iba a estar muy lodoso, las sillas iban a estar hundiendo, la gente iba a llegar con botas y todo eso. Ajá. Toda la gente iba a tener que llegar con botas porque iba a estar muy lodoso, entonces... Le dijimos aquí si nos prestaban el localcito y dijeron que sí, entonces muchísimas gracias a doña Marlene. Ajá, entonces aquí vamos a hacer la pequeña fiesta, así que manos a la obra, dijo. Manos a la obra y vamos a lo que es adornar un poquito, dijo. La Yesenia lo que sabe de esto porque yo no sé lo que va a hacer ella. Es el primer mantel que va a ir allí. El fondo. Ah, bueno, entonces voy a ir haciendo una pausa y ya vuelvo. Bueno, y entonces así como nos va quedando este relajo, nos va abundando, hicimos una pequeña pausa. No tan pequeña la pausa, porque en todo eso pusimos aquel, el fondo, y estamos haciendo lo que es el arco, aunque ahorita no parece arco, no, que ahorita lo único que aparece es una línea de globo. Aquí está Fernando, le estamos ayudando nosotros también, la Yesenia está amarrando, yo en las pausas estoy inflando con la boca, porque la otra bomba se nos arruinó. Y aquí anda alguien que nos anda causando miedo, dijo, porque es medio bravito. Nos anda causando terror.
No sé, lo llevaron a la peluquería porque ahí no está peludo, no que está sin pelo. Hasta él fue a la sala de belleza. Hasta él fue a la sala de belleza. Ya no me le acerco mucho porque es medio bravo. Algo así lo han hecho. Es que muchos lo molestaban, dije mami, muchos lo molestaban, entonces los bichos, entonces por eso se hizo bravo. Desconfía de uno, de toda persona. Para él los humanos son traicioneros. Entonces así como nos está quedando este relajo y en la casa, como les dijimos, aquí estamos haciendo... Ajá, en la casa hay otro relajo porque como les dijimos, la fiesta va a ser aquí, pues la comida la están haciendo allá. Porque aquí las mujeres están preparando lo que es para las pupusas, porque hoy se vende pupusas, dijo. Pupusas ricas y sabrosas las que echan. Sí, son bien ricas. Ayer las de queso y solo de queso voy a estar pidiendo. Ayer las probé. Las revueltas, ¿verdad? Pero usted había probado anteriormente. Ajá, pero de otra. Es que las hace buenas, que ya los preparativos son, ¿verdad? Así que crédito. Ajá. Créditos a la gruesa. Entonces, lo que estamos preparando. Miren, 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 ahí va con todo, ¿eh? Aquí tenemos más globos, miren. Que hay más globos, dijo, aquí están. Ya nos estamos cansando, dice. Va a echar músculo Fernando con esa bomba. Vamos con todo, aquí hay más preparativos. Mira, aquí están los otros globos de colores, que esto no sé qué vamos a hacer. Allá están las letras, creo que sí se ve bien. Ahorita no se le mira talle, pero saben que lo está haciendo una profesional ya experta con titulado y de todo ya, dijo. Lo está haciendo alguien profesional, dijo. Entonces, no desconfíen, dijo, que va a quedar bonito. Allá, miren, allá hizo ya un pequeño adorno, dijo. No, aprendiendo no, que ya puede. Aprendiendo era el primero o segunda vez, ya estás como tercera o cuarta vez. ¿Verdad que una vez la contrataron para esto? ¿Con Ernesto? Bien. ¿O no era contratación, no? Que no, su mamá. ¿Ayuda? No, allá cuando fueron allá a otro lugar. No sé si un cumpleaños de una niña o qué. No, ayudarle fui. Ah, ayudarle fui. Ayudarle, ¿era familiar? Prima. Ah. Mi prima era. Pero bien que usted también la llamaron. Ya saben que ya tiene el título allí. En la casa de ella, un día que vayamos a la casa de ella, van a ver allí el título que dice profesional en arreglos y adornos. El nuevo, es lo mismo. Arreglos y adornos. No, arreglos son otras cosas. No, arreglos son así como regalitos, ¿verdad? Y todo eso. Ajá, y esto Jessica, es adorno. Como el de la Jessica, el globo aquel donde tenía lo del baby, lo de la revelación. Y miren, todo azul, 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 porque este ya no es una revelación, ¿no? Que ahora sí ya sabemos que es varonzote, dijo. Hoy ya sabemos que es varonzote, otro macho a la familia, dijo. Otro más, dijo, ya que niñas no quieren traer, dijo. Creo que vamos a ir buscando ya a la niña. Es mi momento ha llegado. Mi momento ha llegado, dijo el meme. Ajá. Yo por ayudarles a buscar a la niña, pues nada más por eso. Bueno, no, sí. El muchacho es bien, ¿cómo le colaborador? Aquí estamos entonces en los preparativos. Hace falta mi mami aquí que esté echando relajo también, dijo. Sí. Vamos a pasar para el otro lado. Van a ir algo aburridito, somos tres nomás. Sí, somos tres nomás. Estamos penosos todavía la cámara, dijo. Entonces, miren, por ahí había otro globo rojo porque aquí se hacen bastantes eventos. Este es el lugar de los eventos, dijo. Así que creo que Kunta ya dio primicia de cómo está aquí de bonito, pero si alguien no lo ha visto en el canal de él, miren qué chula está la casa. De las casas que hay por aquí en la comunidad, esta es una de las que más me gustan a mí. Me encanta esta casa. Ver las cosas como verdecito. Ajá, verdecito todo, ¿ves? Por ahí hay montecito, pero es porque también es adorno. Ese es adorno también. Una papayita bien rica, dijo. Pues sí, esta es una de las casas que más me encanta porque para comenzar el corredor como es así de extenso. Y es como... Y las... Aquel se puede ir corredor también, va. Y es también como un estilo L, digamos, que viene allá y después para acá. Bien extenso. Aquí caben unas tres familias juntas, dijo. Y cuartos son como cuatro o cinco cuartos y... Cabe bastante familia, sí. Aquellos son adornos de otra fiesta. Creo que son los de los bailes, así que si ven aventuras con Marlene, no se pierdan los bailes que cada viernes creo que están haciendo en vivo, bailando. ¿Usted los está viendo? Algunos. Ajá, yo algunos he visto también que están haciendo videos de bailes, en vivo de bailes. Así que no se los pierdan también, que se pone bueno, dijo. Se pone bueno el relajo, dijo. Mira esos grandes farolones, usted. Cuando los había visto. Para que no se miren. Ajá. Pero los dos están juntos. Hubieran puesto uno más allá y otro allá. Pero no sé cuál es la razón, así que no voy a decir nada. No voy a opinar. No voy a opinar. Pues ahí viene Don Carlos, dijo.
Allá viene el enjabonado, dijo, ya no ha comentado María Alvarado. A Carlos le gustó cuando le pusieron enjabonado. Él no se molestó ni nada. Sí, él le gustaba. Él le gustaba, y uno le dijo enjabonado y él bien tranquilo. Yo como siempre en la escuela recibí como bullying, se puede decir, a mí no me gustan los apodos. No. No. Ahí viene don Carlos, dijo. No, hombre, ¿y de qué varón? Ya sabemos. Ya no es necesario eso. Depende, depende de cómo sea el apodo. Ajá, depende de cómo sea el apodo, ya a ver. Porque a usted le gusta el apodo enjabonado. No me complico la vida. No me complico la vida. ¿Qué estamos comentando? ¿Qué han comentado María Alvarado? Ya se le extraña. Ya se le extraña. Ayer estaba acordando, bueno, dije yo. Y hasta la busco yo en todo. Hasta la busco en los comentarios para mandarle saludos, dice. La tóxica. Miren, este fue. Tóxica. Ya al final de tanto esto no se desinfla. Bien. Ah, bien, ya va aguad. Ya se va aguadando. Pero ya duró, ya tiene como 2 meses. Todo es así. Ajá. Al final de tanto se desinflan. Ajá, pita. Para amarrar ahí arriba, pero Fernando dejó bien seguro. No, hombre. Pensando Ernesto, ande. Yo sé que no ha venido. ¿Cómo qué? Las papayas. No, son adornos también que hemos puesto. Ajá. Ajá, bien reales, ven. Hay un besito, pues. Ya, Ernesto, porque no ha venido y ya le extraña. Miren, Fernando. Ahí le estoy explicando que a Ernesto. Ah, vaya que va a llorar por Ernesto, dice. Así como nos va quedando este relajo también. Carlos nos trajo ya unas cosas que necesitamos, que es pita, amarrar allá. Y este ahorita ya terminó, pues. Ya, ya, pues. Y de un solo color le voy a poner entonces a todo. Ah, bueno, entonces eso lo vamos a ir viendo en otros videos. Y como les dijimos, la Yesenia es profesional con título y todo, estudiada, dijo, en estas cosas, dijo. Así que no pierdan los próximos videos, porque como les dijimos al principio, esta es una serie, este es el segundo, pero se vienen más porque esto se puso bueno y se va a poner mucho mejor, dijo. Así que no se lo pierdan y bendiciones para todos. Bye, bye.